De nuevo con ustedes, se nos acaba de marchar Guillermo Escrigas y tengo con nosotros, pues ya lo ven ustedes, a Nona Inés Vilariño. Nona, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Pepa, porque le estaba comentando a Pepa que a mí estas horas, cuando hay elecciones, estas horas entre las encuestas y ya los resultados que se van acercando a lo que puede ser la realidad, no lo paso nada bien, porque estoy súper nerviosa y procuro ponerme a ver una película, no escuchar la radio. Entonces me imagino que por lo menos este tiempo que voy a estar aquí, y que sé que habrá gente que nos está viendo, claro está, ¡hombre!, aunque tengan los oídos en varios sitios a la vez, pero no se entretengan mucho, que las cosas no se saben y van a tardar un poco en saberse todavía. No se saben, y luego vienen las encuestas esas de a pie de urna, que nadie sabe nada, nadie dice nada. Luego además al final todos ganan, ¿te das cuenta? Sí. Que al final todos cuando ganan. Cuando fui a votar, que era mediodía, también digo yo, bueno, ¿cuánto depende de los encuestadores todo? Porque me fijé, estaban haciendo una encuesta, no voy a decir, ni no voy a dar más datos, en uno de los colegios electorales, y no nos preguntó ni a una sola persona mayor. Todas las preguntas fueron a jovencitos, a quien habían votado. Fíjate tú. Todas a jovencitos, era una chica joven también. Pero sí, me parece muy bien, pero la muestra tiene que ser un poco amplia, ¿no? Que completamente. Mira, ahora estás hablando tú de algo que ha comentado Guillermo también, que dice que lo que entiende es que en todas las candidaturas hay un déficit de gente que tiene ya su edad, su experiencia y que puede aportar mucho, sobre todo en una ciudad como Ferrol, que es una ciudad que, bueno, hay muy poca gente joven. Entonces, eso que dices tú va a ese hilo. Es que ya no solamente que no te lo pregunten, es que tampoco llevan en las listas. O sea, sí, de 13 para abajo, pero no en los puestos de salida, cuando yo creo que podría enriquecer una barbaridad la política, porque ahora mismo es una especie de no sé cómo te diría yo, hay mucho yogurín, hay demasiado yogurín. A mí me lo definieron el otro día, la política, que quiero que los espectadores me lo entiendan con sentido del humor, porque también hay gente muy válida, valiosísima, pero me decían, si se ha convertido en el INEM, la política se ha convertido en el INEM, en una agencia de colocación. Yo, a lo mejor lo que diga Pepa, yo estoy hablando con mucha sinceridad porque espero que la gente me crea que hablo con sinceridad y con una gran honestidad. No lo digo con ningún ánimo de reivindicación personal, que estoy fuera de todo eso y, en fin, creo que la gente me creerá aunque haya accedido a ir en una lista y además he accedido de una manera voluntaria, evidentemente, y con mucho afecto, porque quiero y al candidato desde hace mucho tiempo y lo respeto y lo admiro mucho, pero yo reivindico la experiencia, de verdad que la reivindico. ¿Verdad que sí? La gente no sabe lo que es un ayuntamiento, si tienes que gobernar sobre todo, si no tienes algo de experiencia. O te pasas las horas estudiando primero la organización, lo que son los enormes entresijos de la administración local, o lo vas a pasar muy mal. Y esto se ha visto mucho en el gobierno que tenemos ahora y creo que es un menosprecio hacia la experiencia y hacia la gente mayor que se paga caro. Mira al madrileños con la Carmena. Claro, claro. Ahí han apostado por la edad. Completamente. A ver cómo le sale, que no sé. A ver qué pasa. Lo único que he oído parece que repite, no lo sé, pero son pronósticos. De momento no hay datos. Pero sí que estoy muy de acuerdo contigo, no hay que menospreciar tanto la experiencia. La juventud no es un valor por sí misma, no lo es. Es un valor en función de la persona, de cómo sea la persona, de los valores que tenga, de las ganas que tenga de trabajar para cambiar las cosas o para que algunas continúen como son, que tampoco hay por qué cambiarlo todo, no sé cómo decir, ¿no? Por eso sí que me parece, tengo mucha gente prematuramente jubilada de la política, a la que quiero mucho, de una valía. Y si miro hacia el panorama nacional, pues veo gente que ya hace tiempo que se ha marchado en silencio y sin
que sepamos nada de ellos, que son todavía valores que podrían aportar mucho a este mucho, país. Muchísimo, sí, 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 yo creo que sí. Nona, tú que estuviste en la Corporación de Oro, diría yo, de Ferrol, mira que es difícil, porque han pasado de todo, pero en la donde tú estuviste, cuando estuviste en el ayuntamiento, se hicieron realidad una serie de sueños que eran imposibles. La universidad, el primero de ellos, que es creo que de lo más importante que le ha ocurrido a Ferrol en estos 40 años, importantísimo. Pero tú tenías un proyecto de ciudad. Que lo tuviera yo. Tú pues tenías un proyecto de ciudad precioso. Yo como tú me dices a mí no y te ríes, yo como te quiero ver de alcaldesa dentro de 4 años, entonces yo quiero que si quieres pongamos y que nuestros telespectadores sepan ese precioso proyecto que tú tenías, de todo. Quiero decirles una cosa, y además con absoluta sinceridad. Hace mucho tiempo que dije que yo me retiraba de la política activa y competitiva, que nunca dejaría de ser, de tener pasión por la política, que siempre la viviría muy de cerca. Yo aquí quiero que me pongan, no alcaldesa, que me pongan ya abuelaza. Mi sueño en estos momentos, en relación con, además con la etapa que he pasado tan difícil, es ver que mis nietos se hacen hombre y mujeres, porque son 3-1, y mujeres de bien en un país de bien, y eso creo que sí que está en peligro. Pero contesto tu pregunta, que no quiero divagar. No voy a decir que el proyecto fuese mío, Pepa, no quiero ser tan vanidosa porque no es verdad. Yo trabajé con gente que tenía las ideas muy claras, unos dando la cara y otros sin darla, y claro que había un proyecto de ciudad. Yo me hace mucha gracia porque oigo hablar, ya es de entonces, el proyecto de ciudad de la Ilustración. Entonces teníamos ya, y así se lo presentamos al entonces príncipe de Asturias cuando vino a Ferrol, un proyecto de una fundación o de un patronato que creíamos viable por la vinculación de Ferrol con los Borbones, que no era la Fundación Príncipe de Asturias, ni ahora Princesa de Asturias, pero que podíamos vincular a la Infanta Elena, por ejemplo, y yo se los puse brevemente, hablé de él cuando nos dieron a los portavoces la oportunidad de hablar delante del príncipe, y luego su ayudante, cuando terminó, se acercó, me felicitó, y me dijo que me lo transmitía en nombre del príncipe, que había sido un hermosísimo discurso y que desde luego que estaba encantado de lo que había oído. Es como decirte adelante. Que, claro, es que Ferrol era creada por Felipe V, Borbón, y el primer Borbón, y ahora tener el guiño de que era Felipe VI, y entonces se podría hacer mucho. Yo creo que sí, y además, si miramos el panorama español, vemos que hay ciudades, como es el caso de Bilbao, que las levantó el Guggenheim, claro, que luego se ha hecho algo más, pero Ferrol tiene un patrimonio en relación cultural, incluso artístico, urbanístico y militar, que no tiene que darnos ningún reparo, inigualable en España. Yo he visto cómo ha evolucionado Cartagena o la misma Cádiz, cómo ha superado su etapa de monocultivo. No es que lo haya superado de todo, pero que avancen en esa dirección. Aquí, sin menoscabar la importancia de la industria naval, de las industrias auxiliares y de otro tipo de industrias que yo no voy a hacer aquí tampoco, que los espectadores no seguramente están ahora pues con la cabeza demasiado ocupada en algunas cosas como para que les demos la vara con estas cosas de que, bueno. Pero sí que creo que en ese proyecto de ciudad, con la universidad como bandera, podría haber mucho que se podría retomar en el campo cultural. Somos la ciudad del mar, la ciudad de la marina, la ciudad de la construcción naval, pero también de las construcciones militares. Yo me imagino lo que sería en otra ciudad, con mayor empuje, con mayor vida cívica, porque a lo mejor tenemos mucha vida sindical,
mucha vida política, sobre todo de la izquierda, no lo sé. Vida, digo. Ay. Sí, sí, sí. Pero sí. Nos falta impulso vital cívico. ¡Ay, qué bonito! Para... Impulso vital cívico. Viene aquí nuestra Natalia con datos. Con datos. Vengo, la verdad, porque ya tenía ganas, porque aún no hay nada escrutado, pero... Yo digo, hace mucho tiempo que no sabemos nada. Aún no sabemos nada, por lo tanto, sí que tenemos unos datos según estimación a pie de urna de a lo largo de esta jornada. A ver. Es a pie de urna, datos, es decir, no es nada escrutado. Pero según los últimos datos de la encuesta, posicionaría, pues ganaría el Partido Popular con 11 concejales, y le daría a Ciudadanos 2, por lo que podría haber esa unión entre ellos y, por lo tanto, haber un gobierno de derechas. Por otro lado... No me sale. O sea, sí. Sería la mayoría 13. De 13, lo que se necesita son 13, por lo tanto, sería. Después, por lo tanto, al Partido Socialista le dan 8, a Ferrol en Común bajan de lo que se preveía 2, y el BNG otros 2. Ajá. Estos son los únicos resultados que tenemos para ir viendo a ver cómo se va barajando las cosas. Bueno, pero no son resultados. No, resultados no, perdona. Son... Según estimación, la última estimación hecha, también hemos visto que las últimas encuestas a lo largo de estos tiempos... No han valido para nada. No han servido para nada. Pero aquí tenía que venir yo para dar algo de información. Para dar la cara, Natalia. Sí, para decir que nosotros estamos Que luego te lo atribuirán a ti, ¿eh? Si esto no sale así, dirán, pues es Natalia dijo. Natalia informó. Eso es lo que tenemos. Natalia, eso. No. Yo solo informo según lo que han dado estimación, pero esta estimación nada se hacía presagiar días atrás. Parecía que el Partido Socialista, teniendo en cuenta las generales, iba incluso a sacar más de 8 concejales, y esa es la actitud que hay. También estamos viendo que el Partido Socialista está pues acaparando todo el terreno, como están hablando pues según las generales y lo que las estimaciones están diciendo, pero como decimos, hay que esperar esos resultados a ver si vienen pronto. ¿Y cuándo pueden empezar a venir los primeros? Según los primeros decían que era a partir de las 9, pero aún pues son estamos las en las 9 y media. 20, y aquí nada. Yo estamos a nada. Creo que es imposible, porque primero se escrutan las europeas. Sí. Pero ponían a las europeas hasta a partir de las 11 nada, porque como no, hay que eso ya, Italia, pero digo que sí, habrán no terminado ya de escrutar las europeas. Porque luego... Sí, pero eso va fácil. Porque no, va fácil, pero no sabéis lo que es las cuestiones burocráticas el que hay que cerrar. El Senado, ¿no te acuerdas? Sí, cuando estabas sí. en una lista pero tenías bueno, que poner la crucecita. Yo me gustaría que eso. No se impacientasen no, los la gente tranquila. Es muy pronto, es muy pronto. Sí, es demasiado pronto. Pero pronto vendré yo para daros con ya datos. Información con los datos con los que datos. Queremos ya. Oye, lo nos que vas va a traer, nos vas a traer los nuestros y también nos vas a traer los de Madrid. Perfecto. Los de Madrid, pero no solo los nuestros de Ferrol, sino queremos los saber de Narón, los de Neda, todos, pero cuando aparezcan. Toda la ría, pues te esperamos, pero con verdadero... Pues nada, nos vemos en nada, a ver si dentro de poquito ya puedo deciros algo más. Fenomenal, muchas gracias. Hasta Natalia. Luego. Nona, tu proyecto de ciudad, bueno. Esa maravilla de la... Lo primero, la fundación. Sí. Y además amparada. Bueno, una fundación, un patronato, cualquier figura vale, porque el caso es aglutinar. Pero amparada en la corona. Claro, que claro. De alguna manera tuviese el, digamos que la implicación de alguna manera de la corona, efectivamente. Por esa. Y no es nada difícil. Yo ya te digo, ya fue hace años y años, ¿no? Pero yo estoy segura que sería bien acogida la idea. Lo que pasa es que cuando la gente. Cambian las corporaciones y viene el que viene, ya no hace caso de nada de lo que hicieron los anteriores. Entonces yo lo que más desearía para esta ciudad, y se lo digo a los que nos están escuchando y viendo, que hubiese estabilidad. Durante 8 años, no pido para los sextos 4, fíjate. No, 8 años. Digo que durante 8 años haya estabilidad política en la ciudad. Como ahora esto ya no puede influir en el voto, creo no, que, podemos que lo hablar podemos con decir entera con tranquilidad, libertad, ¿verdad? Puedes decir todo lo que quieras. Que haya estabilidad y que haya continuidad para hacer unas cuantas cosas que hay que hacer, que yo creo que son ya de tratamiento de choque, Pepa. Ahí lo decía tu amigo Paco Vázquez siempre, decía, es que es muy difícil hacer nada 4 años. Es que un proyecto de ciudad tiene que ser por lo menos 8. De garantizar esa estabilidad, esa mayoría, pues por lo menos dos
periodos, ¿no? Qué menos. Claro, entonces Ferrol siempre ha ido a bandazos. Y luego, por lo menos, que la mayoría absoluta es casi un milagro ya, porque yo, por lo que estoy viendo, pues la tendrá Bel Caballero y que luego la perderá, porque también la tuvo durante mucho tiempo Paco Vázquez, pero vamos, no creo que en Galicia haya ninguna ciudadana, salvo que se dé el caso de Ferrol, que parece ser, yo había oído 12 incluso concejales, ojalá, que yo sinceramente creo que sería buenísimo para Ferrol y que además tenemos, sería un alcalde que creo que tiene ganas de hacer muchas cosas, en fin, bueno, pero es dificilísimo, pero por lo menos un gobierno estable, porque la experiencia que hemos tenido, desde luego creo que desanima a uno. Yo he tenido gente en la familia que me ha dicho, no sabes qué trabajo me cuesta ir a votar, sí, de verdad, porque ha sido 4 años tremendos y parece que no va a tener consecuencias, además, no lo sé. ¿Tú qué crees que es lo más urgente? Pues mira, yo creo que lo más urgente, aunque quizá no sea compatible la palabra urgencia, porque estas cosas no se pueden hacer rápidamente, ¿no? Yo creo que es de suma urgencia recuperar vida para lo que es la ciudad, no solamente el barrio de Magdalena, sino los barrios más periféricos, como puede ser Ultramar, recuperar vida, que significa recuperar iniciativas. Y para eso es absolutamente imprescindible un plan de choque urbanístico que habilite muchas viviendas en el centro, que está abandonado, sí, prácticamente, sí, 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 pero que implican una modificación del plan general. Para que se pueda hacer garajes, las casas puedan tener ascensores, se puedan traer las conducciones de gas, etcétera, y haya, se puedan unir parcelas, aunque las fachadas se respeten. Un plan general adaptado a nuestras necesidades. Y eso creo que es de las cosas más urgentes. A mí me hace mucha gracia, por no decir que me da mucha pena, oír cómo, de manera tozuda, algunos partidos, ya no estamos en época de liortas ni de nada, defienden, pero con palabras textuales, Pepa. Aquí que dejen de hablar de la industrialización, el único que puede crear empleo es el ayuntamiento. ¿Cómo va a crear el ayuntamiento? Municipalizando, pero vamos a ver, hay cosas que no las puedo entender. Yo entiendo que tengan un modelo de servicios públicos gestionados directamente por el ayuntamiento. Bueno, pues ese es un modelo, pues ese ya lo hubo, no parece que sea el camino por el que va ni siquiera el PSOE, pero bueno, hay partidos que ven en eso. Oiga, pero ¿qué habla usted de crear empleo porque se municipalicen los servicios? ¿Qué piensa? ¿Echar a los que ya están prestándolos? Claro. Aunque sea en una empresa privada. Y entonces, bueno, pues los echa, pobres, se quedan en la calle, pero no va a crear empleo. Si echa a unos para meter a otros, pues simplemente eso tiene muy mala pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí el empleo, hay que ser conscientes de que, o de verdad, se hacen políticas de empleo que animen a la gente, que le quiten tramas burocráticas. Yo ya sé que esto puede parecer un rollo, Pepa, pero hace mucho tiempo ya que leí yo el libro blanco de los emprendedores de la Unión Europea y hace poco releí las últimas conclusiones de algunos congresos también. España tiene un problema gravísimo que es la burocracia, la burocratización de todo. Para todo te cuesta, para cualquier un mundo, cosa. No. Mira, yo creo que ya lo habré contado en estos micrófonos. Cuando yo llevé a mi hija con 12 años interna a Inglaterra, preparé un montón de certificados, porque claro, de lo que había estudiado, y es que lo único que me han hecho es firmar un papel diciéndome que yo decía eso, que si luego eso no era verdad, que me atuviese a las consecuencias, ¿no? Pero fíjate tú, todo lo que habías eliminado. Bueno, y no te puedes imaginar la carpeta que yo llevaba con cosas que luego no me hicieron falta para nada, sí, ¿no? Entonces, aquí pasa con muchas cosas. Tú quieres hacer cualquier reforma, quieres poner un pequeño chiringuito, un pequeño negocio, pero ya, cuando me dan la licencia para hacerlo, pues ya he perdido las ganas, la ilusión, el dinero, ya lo he perdido es todo. Es verdad, es verdad. Y Ferrol dicen que es
especialmente está paralizado ese ayuntamiento, porque hablaban de la agilidad de ayuntamientos como el de Narón con relación a Ferrol. ¿Por qué, tú que has estado en el ayuntamiento, a qué se lo achacas tú? ¿Por qué esa especie de pies de plomo que tiene la administración municipal? Mira, la administración, que yo no seré la persona que denigre a los funcionarios, como en todas los sectores, que me hace mucha gracia cuando se habla, en todos los sectores de las actividades profesionales, hay extraordinarios profesionales y otros que no lo son. Pero yo te digo que el funcionario, como es lógico, se contagia del gobierno. Entonces, un funcionario que ve que un gobierno no es capaz de sacar adelante un proyecto, pues a veces se paraliza porque es que realmente, pues no es que no tenga que hacer, que tendría que hacer, pero es una dinámica perversa esa. Cuando entra la vida, las ganas de sacar adelante las cosas, cuando los partidos políticos se entienden, cuando por encima de todo prevalece el interés de la ciudad. Claro, la obligación de sacar esto porque esto es lo que la ciudad necesita en estos momentos, es cuando las cosas salen adelante. Es cierto que la administración tiene los pies de plomo, que pesa mucho, pero eso también es en gran parte fruto de lo que pesan las liortas, los enfrentamientos políticos y realmente la apatía que a veces que se tú has visto estos últimos 4 años se han caracterizado precisamente por eso, por las liortas. Es que todo el mundo ha terminado enfadado con todo el mundo en el ayuntamiento. Es que los partidos políticos, empezando, la primera coalición que se hace entre PSOE y FAC termina, fíjate cómo terminó. Luego del PSOE se van dos concejalas y se pasan a FEC, a Ferrol en Común. Luego, dentro del propio Ferrol en Común hay una serie de problemas, gente que llevaba una serie de concejalías se han enfadado y se han marchado. Luego, dentro del propio Partido Popular, también se enfadan y se van a Ciudadanos. Dentro de Ciudadanos, entonces dices tú, pero bueno, pero es que es imposible que ustedes se lleven ninguno bien. Entonces, me hace gracia porque yo pregunto, cuando les pregunto por los pactos, pero oiga, si han terminado bofetadas, ¿qué pacto van a hacer ahora? Mira, el esa, pacto de la conveniencia. Es una de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Porque repito, ya están cerradas las urnas. Ya está, podemos decir lo y que uno puede gana. Decir lo que sea sí. Sin que le interpreten torticeramente. A mí me parece que Ángel Mato es un hombre, digamos que muy adecuado para ser candidato a la alcaldía. Te lo digo en serio, es una persona a la que yo le tengo simpatía, no, ahora no le voy a dar ni un solo voto, porque no, ni, y es evidente que yo apoyé y apoyo y pienso que el mejor candidato con mucha diferencia es José Manuel Rey, vamos. Sí, 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 sí. Pero nace ya con una eiva, como diríamos en galego. Él mismo ha dicho que si le imponían a unos candidatos en la lista que se marchaba. Sí. Pues lleva una lista con unos candidatos que si llega a ser él el alcalde, que tendría que serlo por una coalición muy compleja, pues se le pueden presentar los mismos problemas que se presentaron antes. Entonces, si vuelve la ciudad, también hay que decir las cosas con claridad, si la ciudad y el municipio en su conjunto vuelven a optar por esta inestabilidad, pues debe ser que es lo que queremos, Pepa, claro. No tenemos que... Sí, sí. Yo no me voy a perfecto respeto. Mesar los cabellos y a rasgar las vestiduras. ¿Se ha apostado por eso? Pues no vengan ustedes luego. Es que están... Oiga, usted ha votado sabiendo lo que pasaba, lo que había pasado. Pues ahora, nada, tiene... Lo que quiera. Claro, ciudad. Ha salido lo que los ciudadanos han votado. Claro. Muy respetable, por cierto. Digo si se da esa circunstancia. Pero es que probablemente esto no pueda pasar en ningún lugar del mundo, no digo salvo en Ferrol, porque también va a pasar en algunas otras ciudades, pero que se premia la parálisis, la ineficacia. Yo me acuerdo mucho de Couce 12, que siempre de Couce 12, sí. De don Alfonso, que decía, mira, eu non teño maioría, eu non vou facer nada, que é a única maneira de que non me critiquen. Porque aquí en Ferrol, si non fas nada, non te criticas. Sí, sí, sí. Pero si pos un adoquín, din que tens que poñer unha pedra. Si pos unha pedra, din que tens que poñer un adoquín. Bueno, pois pues, si non hacen nada, pues, non lo van a criticar. Pero bueno, me dá a mí mucha preocupación la inestabilidad, me dá mucha preocupación la fragmentación de las 11 candidaturas, Dios mío, que digan. 11. Lo que pasa es que yo creo que se van a catalizar en dos. Ya,
Ya, Pepa. Creo pero, yo, ¿no? Pero no lo sé. 11 no lo sé. Candidaturas que dicen que es una riqueza democrática, puede que lo sea. Yo no entiendo que eso sea la riqueza democrática. Tampoco. Y mucho menos, bueno, 11 candidaturas de gente que va ahí, que sabe que lo único que va a hacer es quitarle votos a uno que es el que quiere fastidiar, porque a veces se juega con eso. En negativo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, se vota más en negativo que en sí, positivo. Sí, decir, bueno, pues yo no gané nada, pero yo le voy a... Además, la experiencia nos demuestra que es muy difícil sacar un concejal, si lo sabré yo. Muy bueno, difícil, porque son mil... Depende de la participación que haya. Pero bueno, una media de mil. Alrededor. Sobre sí. mil... No, y puede que más. Sí. Y puede que más. Fíjate, a veces están más caros. Para sacar el primero. El primer concejal a veces está es más muy, muy, muy difícil. Porque también es cierto que luego el segundo ya... Para sacar el primero y tener el porcentaje que tienes que tener de sobre los aquí lo que nunca se ha probado, y es una... Lo comentaba antes Guillermo, lo que nunca se probó es hacer esa gran coalición a la europea, que podría ser, por ejemplo, entre el PSOE y el PP, para dar una estabilidad a la ciudad durante, pues, por lo menos 8 años. Pero en eso, fíjate, incluso se ha retrocedido, ¿sí? Porque hemos vuelto a la España de dos frentes. A mí me ha preocupado mucho cómo ha evolucionado la vida política en general. Y cada vez veo más difícil esa posibilidad de una gran coalición, pues por ejemplo, para reformar la Constitución, para fijar cosas que son muy importantes, la presencia del Estado en ciertas comunidades que las hemos dejado que camparan por sus respetos y no significa, eso no significa ni quitar autonomía. Yo soy partidaria del Estado de las autonomías, porque creo que es más eficaz que el Estado centralista, pero aquí lo que no puede ser es que desaparezca el Estado, no puede ser, y que hagamos reinos de taifas. Las noticias que llegan de las elecciones autonómicas son más que preocupantes. Porque ese tipo de planteamientos de reinos de taifas avanza a una velocidad que pone tremenda. Miedo. Ahora no solamente Cataluña, ahora no. Son ya lo que ellos llaman los países catalanes. Baleares y Navarra. Y Navarra. No lo olvidemos. Y Navarra, en donde yo comí ayer con una amiga que me decía que en el colegio de su nieto o de su nieta, en el recreo, en Navarra, se pintaba una línea roja. A un lado de la línea roja, los que hablan castellano, y a otro lado los que hablan euskera. Hubo protestas de los padres, y ¿sabes cómo se resolvió el asunto? Haciendo los recreos a horas distintas. Ahora hacen recreo los castellano parlantes y después lo hacen en la Navarra, que toda la vida ha sido española, pues y que lo es, vamos, pero que había... Pues eso, y Baleares, ¿qué es lo que está ocurriendo en Baleares? Pues parece que van a ser sancionados, no lo sé porque no quiero ser contradictoria en relación con lo que dije. Y a mí me parece que en esas cosas es en donde se echa de menos un gran pacto de Estado. Un gran pacto o por lo menos una responsabilidad de los dos, porque es que de los dos que han gobernado a lo largo de estos años, porque han hecho una dejación de responsabilidad brutal, brutal, con el tema del idioma español, brutal. Porque tú no puedes consentir que se esté penalizando a la gente y multando a la gente por rotular en español. Eso es una barbaridad. Y han mirado para otro lado porque les ha venido muy bien pactar en su día con el PNV o en su día con la Convergencia. Yo tuve una gran esperanza cuando surgió el Partido Político de Ciudadanos. Me pareció que era como una especie de pequeño farol en algo que yo veía muy, 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 muy oscuro. Lo que ocurre es que a mí me ha desilusionado una barbaridad, porque cuando empezó el Partido de Ciudadanos, yo lo que creí es que era como había empezado, precisamente para ser una fuerza, un partido político que estuviera dispuesto a pactar con unos y a pactar con otros para darle precisamente al PSOE y al PP esa estabilidad al margen de los nacionalistas. Me pareció interesantísimo. Dije yo, una fuerza española que no cabe duda que se ha batido el cobre en Cataluña por el tema del español y que elimina del tablero un poco a los que quieren destruir España, al PNV y a Convergencia de entonces. Entonces iba muy bien, lo que pasa que ahora en esta especie de batiburrillo que ya nadie sabe en dónde están, se han convertido con que quieren ser el gallito de la derecha. Pero vamos a ver, o sea, si tú tenías tu espacio, que era un espacio bisagra para dar estabilidad tanto a unos como a otros,
¿A qué viene ahora esto? Entonces, no sabes ni qué pensar. ¿Qué quieres que te diga? Yo ya se lo he dicho muchas veces cuando aquí lo he dicho. Y me da pena, porque era una buena idea. Yo soy una mujer que siempre, a pesar de lo que dice mucha gente, yo no he dejado ningún partido político. Se me han deshecho. El CDS ya cuando yo me fui estaba ya en extinción totalmente. Pero siempre tuve la esperanza de que surgiese una fuerza de centro, como hay en países, incluso en un país tan bipartidista como es el Reino, como es Inglaterra. Sí, sí, tienes los liberales que están jugando eso. El Reino Unido, vamos. Hay un partido, que mira que es difícil, porque muy difícil que haya un partido ahí bisagra cuando hay distritos pequeños, cuando, bueno, es un sistema mayoritario clarísimamente. Yo tenía la esperanza de que fuese así y de que se consolidase esa fuerza política, pero claro, es lo que tú dices. Lo que sucede es que la fuerza política que surge aspira a fagocitar al otro. Claro. O la que está aspira a fagocitar. Y yo, cuando hay una, digamos que tan drástica posición de los unos contra los otros, como están en este caso el PP y el PSOE, echo muchísimo en falta, muchísimo, a los grandes hombres de la transición, que supieron, y no es nostalgia, es realismo, que supieron encontrar una vía para resolver los grandes problemas de este país, que no es solo Cataluña ya, tenemos el mismo problema en el País Vasco. Que es Baleares. Caminamos en esa dirección. Que es Valencia. Valencia, y que es Navarra. Y que dentro de nada, pues aparecerá otro, porque verán que eso es muy rentable y que te da poder y que te da capacidad de influir. Y yo digo, Dios mío, pero si este sentido común, un Estado influenciado por 17 partidos autonomistas, que pues eso es imposible realmente. Pero yo ya estoy me he vuelto muy escéptica en relación con la consolidación, porque no puedo estar más de acuerdo contigo en que ahora no me conformo con ser bisagra. Y tiene derecho a no conformarse. Sí, hombre, ¿no? Pero no es lo que se había prometido. Claro, ¿no? Pero juegas con unas expectativas y además estás un poco de alguna manera... Y bueno, tanto derecho tiene a aspirar a ganar uno como otro, pero lo cierto es que no hay por encima de todo una visión de que en determinadas circunstancias y en determinados momentos pues hay que tener ese sentido de Estado que hace falta. Vamos a ver, porque estamos muy enfangados en ciertas discusiones. A mí me preocupa mucho el espectáculo que hemos visto en el Parlamento el otro día. ¿Qué te pareció? Y lo que va a ser la legislatura. Claro, porque la gente, mira, yo estuve en el Parlamento británico y he visto que es un parlamento tremendamente agitado, ¿verdad? Y que a veces hay escenas poderosamente violentas incluso. Oiga, pero no me lo ponga usted como modelo. Claro. Yo no quiero ese parlamento tampoco, también lo critico. Oye, también en Taiwán van a bufetar. Claro, ¿no? Es una cosa, a mí me da igual el Boris Johnson este que está pues absolutamente desquiciado, o el Nigel Farage y toda esta gente, bueno, porque los haya en Inglaterra no quiere decir que a mí me parezca que esto tenga que ser así bien, y creo que el espectáculo fue tremendo porque, Pepa, no nos engañemos. Y yo una de las cosas que le pediré, si tengo ocasión, al alcalde, que sea hoy, bueno, ya sabremos casi hoy, no proclamado, pero por lo menos que se sepa qué va a ser, es que haga todo lo posible por preservar la institución por encima de los vaivenes políticos. Aquí lo que hay que hacer es una política de potenciación de las instituciones políticas, sí, no, valga es que la es redundancia, es que recuperando el respeto, Pepa. Lo del otro día fue una falta de respeto absoluto al templo de las leyes, a la representación de la soberanía nacional, que es el Parlamento. Y eso se ríen las gracias a la gente, se ha permitido que vayan avanzando. Y yo creo que eso ni es democracia, ni es apertura a la ciudadanía. Y además eso lo ves, que se traduce en lo que hacen los jóvenes ya, claro, que es que claro, aquí se ha perdido el respeto a todo, a las tradiciones, a los mayores, a las instituciones,
a las leyes, no pasa nada por vulnerar la ley, nada. ¿Pero tú crees que se puede recuperar tal y como tenemos sí. en este momento el panorama? Yo en eso creo que depende de la voluntad de los hombres y de las mujeres. Depende de la voluntad, de que de verdad creamos. Mira, no se puede decir aquí, lo he dicho en privado porque no la voy a pronunciar, ir un candidato a la alcaldía al lado de una señora con una bolsa roja colgada en el hombro, que ponía una inscripción, estoy hasta a, yo no lo voy a decir la palabra, una palabra gallega que desde luego es grosera al 100%. Sí, sí. Pues ese señor iba al lado en esta bolsa roja que hasta una señora se sorprendió como diciendo, pero que no las podía dejar entrar aquí. Bueno, que la dejó sí, entrar, sí, pero sí, vamos, que, pero ¿cómo pueden entrar en un sitio con una bolsa? Entonces, eso es así. Hay una falta absoluta de respeto. Sí. Y es que tenemos mucho más una crisis institucional de las instituciones que una crisis política. Que diga el presidente del Senado. Sí, que lo que hay que hacer es declarar inocentes. ¿Para evitar líos? A los del golpe de Estado en Cataluña, pues es una falta de respeto al Senado tremendo, y a los españoles. Sí, completamente, es verdad, pero eso desgraciadamente lo llevamos padeciendo ya lleva tiempo, Nona. Ah, claro, es que no es fruto de un día, no, ni mucho menos. No, y esto yo no veo cómo, no sé cómo se va a pero si eso siempre empieza por las escuelas, cuando el profesor ha querido ser un colega de los alumnos, así les ha ido a las escuelas. Así les ha ido, el profesor no puede ser nunca un coleguita de los alumnos. Tiene que tener autoritas, en el sentido clásico de la palabra. Autoridad sobre ellos, no tiene que imponerla, tiene que ganársela. Pero no habráse de sentarse encima de la mesa del profesor, de comer pipas con ellos, de ir a salir cuando son mayores, vamos a tomar unos vinos, vamos a tomar unas... No. Mira, eso pues a lo mejor para ir con los alumnos de la universidad una noche a tomarte unos vinos, unas cañas. Pero aquí, y que nadie agarre esto, que esto no es lo más importante. Lo más importante es que hemos ido cediendo ante una ola de populismo barato que llamaba autoritarismo a todo, incluido a lo que solo era respeto. Es verdad. Petición de respeto. Ahí es donde se ha gestado todo. Parece que el populismo está... A ver, no sé qué pasará con estas elecciones. De momento, en las anteriores, bueno, tenemos el panorama que tenemos y tenemos, por ejemplo, Unidas Podemos, que ha bajado, y el PSOE con unos resultados absolutamente mediocres, por 123, es la gran victoria. La gran victoria y bueno, y tenemos también pues una derecha fragmentada y que bueno, y una ley electoral demoníaca, porque esa ley electoral hace mucho tiempo que se debió de cambiar. Que por cierto, sí, yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo. Mira, a mí lo que me da mucho miedo es que de estos populismos que mienten a sabiendas, que engañan a sabiendas, la solución venga por el lado de un autoritarismo férreo. Eso a mí también me da miedo, porque la gente, y no deben extrañarse, tiene ganas de que las cosas cambien para tener esa paz cívica que debe ser propia de las democracias, que no significa ausencia de conflicto, de discusión, pero que significa, sí, respeto, pero reverencial a lo que son las auténticas instituciones del Estado, y a las autoridades del Estado, y a los jueces, al Poder Judicial, y al Poder Legislativo, y al Ejecutivo también. Eso todo suena como a cosas que ya han pasado y ahora estamos en el asamblearismo, en estas cosas. Tú en tu experiencia has vivido muchas cosas, has vivido desde el arranque de la Constitución, bueno, las Cortes Constituyentes, toda la evolución de la democracia, has vivido la caída de la UCD, has vivido el CDS, has vivido todo lo has vivido. ¿Tú cómo ves España ahora mismo? Aparte de pues con la preocupación que me estás diciendo, ¿tú ves que tiene preocupación? ¿Puede tener arreglo? Sí, pero sí que tiene arreglo. ¿Cómo? Sí que tiene. Bueno, yo el cómo, ojalá supiese cómo hay que arreglar las cosas, porque esto es muy complejo, dado que además este deterioro institucional es a muchos niveles. Y yo creo que sí, porque al final estos populismos van autodestruyéndose.
Eso no es una cosa que digas, los vamos a destruir. No, ni hace falta tampoco, porque no es esa. Caerán menos, por su propio peso. Sí, yo creo que van autodestruyéndose. Y siempre, la vida política suele ser cíclica. Entonces, a la vista de lo que está pasando, porque yo creo que con algunas excepciones el populismo va a bajar según las encuestas en toda España, ¿no? Creo que en Madrid es en donde aguantan bien por la figura de Carmena, que no sé si al final quedará así o no, pero bueno. Y a mí no me preocupa nada que se mantengan, tanto que se denigró el bipartidismo, tanto que había que hacer todo lo que fuese posible, si el resultado son 11 candidaturas en unas elecciones municipales, como ha pasado en Ferrol, el desgobierno durante 4 años, la incapacidad para entenderse, porque es que tenemos una concepción de la vida que se aleja cada vez, tienen, no tenemos, que se aleja cada vez más de lo que ha sido Occidente y sus valores y sus principios, y eso tiene que caer por su pie, pero va a costar trabajo, solo es... Bueno, es cuestión de tiempo solo, no, ni mucho menos, no es cuestión de tiempo, es cuestión de valentía. Es que es recuperar un poco los valores que se han dejado perder. Claro, se y ¿sabes qué pasa? Y eso cuesta, Pepa, y sobre todo en el colegio. Aquí no se trabaja más que para ganar el poder. Yo creo que el espectáculo de Sánchez, con unos resultados extraordinarios, como estratega, ha sido fantástico para él. Pero el espectáculo del asalto al poder, de la manera que lo hizo y de cómo están ocupando los sectores de la sociedad y de cómo a la gente le gusta escuchar algunas cosas que sabe que son imposibles y que detrás de esto, si se culmina algunas de las cosas que se quieren hacer, vendrá otra vez una crisis tan profunda como la que tuvimos. Pues a mí todo esto me preocupa mucho, pero sí que creo que saldremos de esto, porque no se puede engañar todo el tiempo a la gente, Pepa. Al final recuperaremos la cordura. Volviendo a Ferroliño, cuéntame, hablaba con, cuando se fue Guillermo, lo habíamos dejado en los potenciales que tiene la ciudad, por ejemplo, con relación al turismo y a la cultura. De la cultura hablabas tú, con ese patrimonio maravilloso que tenemos y que nos hace únicos, porque lo increíble es que somos únicos en ese patrimonio maravilloso de la Ilustración, el patrimonio militar. Lo tenemos y perfectamente conservado, gracias a que fue militar, que seguramente no lo tendríamos así. Pero también es el turismo, por ejemplo, es la ría que es un potencial, primero, aparte de ser una gran empresa que daba, fíjate, en su día 900 familias vivían de la ría, ahora no llegan a 300, pero bueno, ya se pero empieza es un a depurar. Valor a potenciar, claro. En todos los sentidos, ese puerto deportivo que estamos diciendo todos, pero ¿cómo tarda tanto en llegar? Puerto deportivo, que sería un puerto incluso con marina seca, que es lo que hizo La Rochelle en Francia, que le pasó como a Ferrol. Era un pueblecito con una industria muy como la nuestra, naval, que se fue a pique y se reconvertieron precisamente en el gran astillero de marina deportiva. Fíjate, el primer puerto maravilloso que tienen todos los del norte de Europa, que dejaran aquí sus barcos de recreo, aquí se los reparábamos, aquí hacíamos un puerto maravilloso y luego que se vayan a Marbella. Pero luego que me lo vuelvan a dejar aquí, sería fantástico, que se vayan después pues, al Mediterráneo. Por ejemplo. ¿Por qué tarda tanto en entrar ese puerto, Dios mío? Bueno, pues yo no conozco mucho a fondo ese sector. Que mira que lo llevó Feijóo, pero 20 veces que en sus... todo tarda mucho, Pepa, todo tarda mucho. ¿Por qué tarda todo tanto? Porque por esa, mira, yo pongo siempre un ejemplo que para mí es... Porque es una cosa que sí que está en nuestras manos hacerla rápidamente. Claro. Que es, por ejemplo, las playas, ¿no? Dime de verdad, ¿tú quieres almorzar un día con tu familia en Doniños, en San Jorge, en San Xurxo, en Esmelle? Pues hay en San Jorge hay un restaurante que está siempre abarrotado, que no puede... En todas las playas de todos los sitios de Galicia también hay establecimientos hoteleros montables o desmontables, como usted quiera, pero que dan un servicio durante el verano y que hacen atractivo, además de por lo que es el paisaje, que es una maravilla. Puedes ir de verdad sabiendo que vas a tener un sitio donde tomar una buena tortilla, puedes estar sentada frente al mar, pero sí, es que te das, y en los accesos, los mismos accesos,
otra cosa que te pongo como ejemplo, que yo no sé por qué no se hace. ¿Cuál es el problema para que no haya un minibús circular? Ah. Circular en Ferrol permanentemente. Aquel 5, ¿te acuerdas? Permanentemente. Aquel maravilloso, el mini pequeñito. Pequeñito, que va recogiendo a la gente, porque claro, a mí cuando me dicen que van a poner aparcamientos disuasorios en Canido, siempre digo, mire, que la gente que deja el coche en Canido tiene que bajar, al bajar no pasa nada. En lo peor es subir. Pero tiene que subir y piense en la gente que tenemos muchos años. Y que para venir a comprar al centro... Que luego hay vas que... llena de bolsas. Claro, que va... exactamente. Porque si la plaza estuviera arriba, claro, entonces bajábamos cargados. Pero, no, pero si la plaza estuviera arriba, también los que viven abajo, abajo tendrían que subir. Para... Entonces, esas cosas, o un mercado que no tiene ni unos carritos para que podamos llevar... Mira, te digo eso porque si hablamos de grandes cosas... Pues a lo mejor la gente dice, va, se están falando lo mismo. No, vamos a lo pequeño, sí. ¿A eso qué hace todo, confortable la vida? Todo nos cuesta mucho, Pepa. Todo, y si todo nos cuesta mucho, es en gran parte porque no hay esa capacidad de acuerdo para por encima de todo luchar por ese proyecto. El campus salió, primero porque éramos muchos los que creíamos que podía salir frente a muchos, que incluso ferrolanos trabajaron para que no saliese. Te iba a decir, ahí tuvisteis mucha contra, porque no querían que fuera. Profesores de la universidad, además, ¿eh? Y mira, yo dije siempre lo mismo, no sé si fue un acierto o fue un error descentralizar tanto las universidades en Galicia. Pero no me diga usted que vamos a empezar por Ferrol a racionalizar, porque luego racionalizamos Ferrol y ya está, y ya ¿eh? Está, y ya no racionalizamos nada más, así que mira, a mí no. A mí me deja usted como a los demás, ¿eh? Y luego ya veremos si algún día se racionaliza todo eso. Y como eso te podría hablar de muchas cosas. Tenemos esa posibilidad del Museo Naval y de que están haciéndolo bien, que yo no digo que no, pero eso tiene unas posibilidades impresionantes. Fantásticas, sí. Los dos, el Museo Naval y de la construcción sí, sí. Naval, fenomenal. Hasta, bueno, yo no quiero decir nos cosas que pueden parecer sacrilegios. El Museo de la también, Ciudad también. Está haciendo falta. Para y nosotros tenemos que tener, aparte del Museo Naval, el gran Museo del Mar, no solo naval. A mí me llama mucho la atención que con la ría que tenemos se abre tan poco de la industria conservera. Y se habla poco, no se habla nada, sí, o sí, casi sí, nada. Sí, sé sí, que sí, hay sí. algunas industrias conserveras, pero mira, no hay más que ver algunos productos para saber que estamos a años luz. Sí. Siempre me lo decía un amigo mío cuando iba a Londres, decía, mira, yo compro solo por los envases. que te entran por maravillosos, los ojos. Maravillosos. Con los, entonces, esas pequeñas tiendas que aquí empiezan a poner alguna y las cierran enseguida, y yo le decía hace poco a una, pero mira, ¿cómo quieres vender si tienes un único ramo de zanahorias ya caídas, tristes, que están con las... Mira, lo que tiene que haber es hermosura de que te entren por la vista los productos y que para eso tienen que estar bien expuestos, porque nuestra pescadería, la pescadería de Ferrol, los pescados es una maravilla, pero están como hace 100 años sí, ahí sí, puestos sí, sobre sí, el sí, mostrador. Que te entre de la... por los ojos, tiene que entrarte por los ojos, sí. Y te entras y vas allí mismo y si la ves allí y le falta yo... Ojalá me estén escuchando los del mercado, son mis chicos favoritos, porque creo que han sufrido mucho, que siguen sufriendo, que pasan un frío horroroso todo el invierno, que están ahí al pie del cañón, y yo quiero al mercado entrañablemente, y no quiero que se frustre el mercado, quiero que le pongan algunas cosas que harían más fácil la compra en el mercado. Pues, los carritos los, que tú decías, sí. Mira, que sería una buena cosa. El aparcamiento... Hay gente mayor que no se atreve ya a aparcar el coche abajo. Bueno, es que es demencia, ¿eh? Entonces, hacer cosas para facilitar los aparcamientos, estos de una hora, pero no allí abajo que no puedes ni entrar, ¿no? Sí, 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 a, sí. A habilitar zonas de aparcamiento del mercado y poner una bajada, como Dios manda, para bajar con tus productos los carritos, cerrar aquello al aire que viene, lavarle la cara si no se puede hacer otra cosa y conjugar con una serie de actividades que en parte con esos chiringuitos ya que tienen su terracita y tal, pero el mercado también tiene que ser un lugar de degustación matinal,
de muchas cosas de muchas en una cosas. En otra recuperar dimensión. La esencia claro, del mercado sí. Es complicado, está todo ahí. Inventado porque tú visitas cualquier ciudad y hoy están convirtiendo los mercados en esos centros plurales en los que hay esa vida gastronómica, esa vida. Y aquí, claro, yo sé que ahora de momento no se puede hacer eso, porque aún no ha, tenemos que ganar población para el centro y ganar vida para el centro y cosas, pues mira, tan sencillas. La feria que tenemos tiene que moverse un poco, la feria que hay cada mes. Sí, y tienen. Mira, hay plazas de Europa en las que hay chiringuitos domingueros para intercambiar cromos, para vender, para intercambiar tebeos, para cosas de, no sé, cosas pequeñitas que a mí me encantan, que hacer de la ciudad. Y se podrían hacer cosas, sí, se pueden hacer muchas cosas. Ah, no estoy diciendo que esto sea la solución, pero ni mucho menos, pero también me gusta a veces hablar de lo pequeño. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Pepa. Es que ahora mismo tenemos la gran ventaja, Ferrol siempre ha sido cíclico, y en este momento desde luego ya están firmadas las fragatas. Sí. Por lo tanto, sabemos que a lo mejor el año que viene o en el 2021 se empieza a cortar la chapa. Es igual, pero el proyecto ya está ahí. Las fragatas están ahí y ya está firmado. Por Defensa y por Navantia. El astillero 4.0 ya es una realidad. Ahora tienen que ubicarlo porque lo van a hacer como más reducido, más pequeñito, en la zona de Esteiro. Bueno, de momento tenemos un gran proyecto de una ciudad. Hay expectativas, hay esperanza. Sí, pero mira, lo que tiene que venir en primer lugar, decía Cristóbal Nores, hablan de peatonalizar la ciudad, sí, pero primero tenemos que tener peatones. Claro. Mira, las casas, la gente, que aunque las tenga que comprar la administración autonómica o la administración central, y no te voy a decir que regalarlas, pero prácticamente atraer a la gente joven para que pueda vivir en apartamentos y llenar el centro de gente que venga. El otro día lo oí en un debate. Decía un Jorge, uno de los candidatos, que se recupere el aparcamiento en la calle Real. Pues mira, y en alguna otra calle. De noche esto es un desierto. Terrible, terrible. ¿Y cómo y bendito aparcamiento, por lo menos. Bueno, sí, pues sí, no sí, lo sé sí, si no hay que sé. Abrirlo o no, pero que tampoco a mí me corresponde decir exactamente lo que hay que hacer. Pero fíjate, la Fashion Night está siendo un éxito. Todos los días no puede haber Fashion Night. Claro que no, pero ha sido algo ha sido, cosas pequeñas, de un día, de una semana, se ha quedado en nada la semana de la música, el premio de piano este año ya no lo hay. El premio de piano, que tanto costó traerlo, que era un referente, por el amor de Dios, digo, sí, y no se hizo, ¿qué está ¿para pasando? ¿Para qué hacemos teatros, instalaciones? La gente se le llena la boca con instalaciones, mira. Lo que hay que traer son servicios también y centrarlos en la ciudad, porque lo del conservatorio es para mí el ejemplo de lo que, el conservatorio tenía que estar en el centro de la ciudad. En el hospicio lo querías haber puesto. Sí. Y eso es lo que hay que darle a la... Y la escuela de hostelería, por Dios, una gran escuela de hostelería. Una gran escuela de hostelería, de verdad. Aquí, en el centro de la ciudad. ¿Verdad? En el centro, sí, no irse a los polígonos. Bueno, yo le llamo el centro a todo, sí. Porque por ahí en Sánchez de Aguilera y tal. Porque es mucho más. Ya hay una en Puente de Ume. Que siga la de Puente de Ume. Me encantan los chicos cómo cocinan, cómo se. Pero es que esto tiene que ser algo más. Esto tiene que ser algo más. Bueno, ¿y qué me dices del puerto? Del muelle. ¿Cómo está el muelle en este momento? ¿Cómo es posible que esté el muelle en estas condiciones? Totalmente parado todo, totalmente frenado, cuando eso tendría que ser una monada, la tarjeta de visita de la ciudad. Todas las ciudades que tienen puerto, pero digo puerto en el sentido de muelle, hay una gran vida, las ciudades, una gran vida diurna y nocturna en la zona de portuaria, en la zona del puerto. Podría ser el bar, la zona de copas, la zona de, claro precioso sí. Además, y que está, porque bueno, la fachada, menos mal, lo que son las terrazas. Sí, pero bueno, en cuanto te metes no en puede ser. Yo oí que a José Manuel Rey, y lo dijo siempre, que para él el barrio histórico empezaba en el puerto, y que por ahí es por donde hay que empezar en una actuación fuerte y eso. En fin, Pepa. Nos jugamos muchas cosas. Que nadie entienda, ¿no? De verdad. Nos estamos jugando mucho. Ya nos lo hemos jugado, ya está la sospechada. Ya nos hemos jugado, ya no sabemos qué va a pasar, pero nos lo dirá Natalia dentro de un minuto. Hablo con mucha esperanza y con mucha humildad también. Con mucha humildad. Quiero que la gente lo entienda así. Si no sé explicarme, lo lamento profundamente. No pretendo dar lecciones de nada,
pero creo que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta mucho ahora. Más, mucho más. Tenemos a Natalia que está entrando en nuestro plató. Vamos a ver. Hola, Natalia, corazón. Vamos a ver, cuéntanos. A ver. Micrófonos primero. Vienes con el pizarrín ahí. Vengo con la pizarra, con la chuleta. Venga. Vamos a empezar, vamos a mirar un segundín. A ver, a ver. Que coja las imágenes. Pues ya ha costado. ¿Tenemos alcalde? Pero, no, no, alcalde, ah, no, vale, no, no, vale, vayámonos vale. Tan rápido que no, 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 no. A ver. Vamos a empezar, estoy buscando que me sale Fene, pero queremos empezar a decir Ferrol. Este es Ferrol. Exacto, un 26% escrutado de Ferrol. Venga, nona, apunta. 12 concejales, Partido Popular, 8 concejales, Partido Socialista, 3 para Ferrol en Común y 2 para el BNG. Estos son, por el momento, Ciudadanos, no se sabe nada. Bueno, 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 bueno. Mayoría tenemos, de la izquierda. Pero tenemos, tenemos, espera un momento, tenemos no, no, el 26%. Mayor, sí, mayoría de la izquierda. 26% por el momento, por sí, el sí. momento, 26%. ¿Qué barrios hemos escrutado? Eso es a otros lugares. Nos vamos hasta Fene. Fene. No, Narón, perdona. Narón. En Narón, 10 concejales para Tega, 6 para el Partido Popular, 3 para el Partido Socialista y 2 para el BNG. Muy bien, Narón, aquí está. Eso tenemos en Narón. En Fene. Fene. 6 para el Partido Popular, que tiene igual que el BNG, 6, otros 6 para el BNG y 5 para el Partido Socialista. Lo que sí, estos son los resultados, no han salido, parecía que no salían, pero ahora están subiendo, así que lo que voy a hacer es que me voy a volver a ir porque seguro que en 5 minutos estamos ya tenemos... En el, no, pero 40, el 26% es significativo, ya empieza, sabes lo que pasa, que puede ser que sea de unas zonas pequeñas... Todo depende, tal, todo depende de qué barrios, por eso te preguntaba yo, ¿en qué zonas? Eso, no lo sabemos. Eso por el momento no lo sabemos, pero estamos trabajando en ello. Como bueno, dirían bueno, 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 bueno. Así que me voy porque ahora sí que sí tenemos datos y hay que ir cogiéndolos constantemente porque estaba entrando yo por la puerta y ya comentaba ya estaba, que habían ya, subido, ya así que... Bueno, ¿y de Madrid qué? De Madrid... Capitán nos, del Estado, hemos a mí me empezado, interesa todo. Hemos empezado a mirar aquí Ferrol porque han empezado a salir y no hemos mirado Madrid... Pero a la vuelta que vengo, te prometo que decimos Madrid. Madrid, ¿vale? Importante, importante. Madrid, no vuelvo en nada para con más información. Oye, es que es mi patria chica. Y, no, no, ¿y qué voy yo a decir? Yo he nacido en Madrid. Y yo soy madrileña, pues ¿qué voy a decir? Tú, yo también, vamos... así que sí, sí. Y yo, esta mesa es de Madrid. Yo soy madrileña, pero mi hija vive en Madrid. Mi oye, que Madrid es que Madrid es la Madrid, ciudad de todos. Exacto. ¿Eh? Yo, mi a la vuelta ciudad... con Madrid con todo. Gracias, muchas gracias, Natalia. Pues aquí estamos, ya en el 26% ya se empieza a perfilar. Sí. Ya se sí. empieza a perfilar y... Bien, ¿qué te parece? Bueno, pues que el... A ver, ¿cómo va la cosa? Cuéntame, no, no, ¿qué no. has apuntado ahí? No, bueno, ver, he apuntado, el gobierno sería el mismo que tenemos. No, vamos a ver, Esto no, es el Ferrol. Esto es Ferrol. Sí, sí. PP 12. Claro. Bien. Ciudadanos no saca PP 12, nada, el PSOE Ciudadanos 8. Saca nada, el PSOE 8. Ferrol en Común 3 y el BNG 2. Ferrol en Común 3, el BNG 2, no son entra 13. Mareas. No entra no. Mareas. Y bueno, pero de momento esto está... Uy, perdón. De momento esto está... Bueno, el 26% ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante, ¿eh? Pero yo creo que todo depende de las zonas en las que se esté... Puede ser, pero bueno, entra yo... Mesas, por yo ejemplo. Creo que esto no es ni más ni menos que lo que venía saliendo en los sondeos, en ya, que sí. la cosa estaba muy complicada para la mayoría absoluta y que, bueno, que podía suceder que sí o que hubiese una posibilidad, o podía suceder que perfectamente, estaba eso, porque cuando nos estamos hablando de un concejal, sí, sí, el juego sí. de un concejal, arriba o abajo... Bueno, pues mira, es lo que hay. Yo es que una vez que las cosas suceden, que no es esto lo que ha sucedido, por no, tanto no quiero opinar, no sabemos, no pero yo desde luego no soy de las personas, ya te lo he dicho antes, que cree que nos ha caído una... No nos ha caído nada. Nosotros hemos hecho y vamos a tener lo que los ciudadanos hayamos decidido. Y todos encantados. Y no, y encantados no, pero bueno... Encantados con el resultado claro, de los ciudadanos. Claro. Nosotros decimos, a ver. Nosotros respetamos el resultado de los ciudadanos. Puede que no sea el que nosotros bueno, queríamos, razón, pero ya está. Bueno, nosotras encantadas aquí lo charlando. Lo que han votado los ciudadanos. Nosotros aquí encantadas charlando. Pero te digo que no sería lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque
llevaría la, en el caso de que efectivamente saliera esa coalición, el alcalde sería Mato. Sí, sí. Y Ángel Mato ya tiene experiencia de gobierno. Él ha sido concejal de urbanismo con Vicente Irizarri. Él tiene... Hombre, yo no establezco ninguna comparación entre, entre personas en, el, en ese sentido, te puedo dar la razón. Pero quiero decir, yo solo hablo de la composición. Sí, la composición. Pero mira, también a este alcalde le echan la culpa de todo, pero en realidad lo apoyaron, pero luego ya lo fueron dejando. Lo fueron dejando también. Y a lo mejor a Ángel le puede pasar igual, ¿eh? O sea, tampoco... Sí, te apoyan de aquella manera. Bueno, si le piden a... A Mato, lo que no puede hacer, pues el pobre se encontrará en la misma situación. Completamente. Yo el otro día que estuvieron aquí en el debate y ellos hablaban, Mato hablaba de que había una serie de cosas que llevaba José Manuel y que él estaba dispuesto a apoyarle, sobre todo en el tema del convenio de defensa, en el caso de que... Sí, pero él no tiene que apoyar. Él está dispuesto a sacar adelante, por ejemplo, el convenio de defensa, que es muy importante. Bueno, claro que sí, pero a lo mejor sus compañeros de gobierno no se lo permiten. Ya. Pero es que no es, la gente se cree que... No tienes bueno, toda la razón. Pero entonces sí. Él, pues que voten él y él, pero que es que la, no puede, el otro claro. Le dice, oiga, no, usted no lo hemos puesto aquí con un acuerdo, que pasa por lo que nosotros digamos también, que usted Oye, tiene... Oye, pues yo te voy a decir una cosa, son las 10:10, y yo te digo una cosa, ¿nos mojamos? No. yo espero, creo que se puede conseguir espero que la gane. Mayoría absoluta. Pues es, yo lo espero. Yo pero creo que puede conseguir. Espero que sí, porque me daría mucha pena que una persona que saca 12 concejales de 25 pues no pueda ser el alcalde. Yo creo que esos 12 concejales. Y sobre todo por quién es, además. Yo creo que esos 12 concejales son es el aperitivo de los 13. De los 13. Pues a ver, mira, el número 13 es además Arán, que es el chico de las juventudes del PP, que tú no sabes lo que lo quiero yo, que fue alumno mío y es un amor de persona, sí. Así que fíjate, sería él encima el que saldría si salen los 13. Yo quiero creer que puede ser y espero que sea, es lo único que puedo decir. Yo creo que está todo abierto, no sabemos, un concejal arriba o abajo puede ser perfectamente. Y yo creo que a Ferrol necesita una mayoría absoluta. Yo también, una mayoría estable sobre todo, una mayoría estable. Sí. No estar sometido a estos 4 años. Si no lo queremos, los ciudadanos, pues no lo queremos. Pues no lo queremos, pero aquí... Ahora, de todas formas, yo, hombre, creo que hacerse cargo de un ayuntamiento ya viniendo aprendido es muy importante. Porque es lo que decías tú. Tú cuando entra la gente nueva completamente... Hombre, y yo te digo que en un ayuntamiento es terrible eso, ¿eh? ¿Verdad? Porque te encuentras como un pulpo en un garaje, pues no es sabes que de yo, qué va. Yo lo digo porque yo entré sin saber nada del ayuntamiento y el tiempo que me llevó a enterarme de las cosas y eso. Entonces, por mucho muy apurado que te veas y asumir el gobierno con un gobierno de gente... Pues es tremendo eso, de gente que no digo que sea el caso, porque aquí hay gente que tiene experiencia en los dos bandos, vamos, en los dos bandos, quiero decir, en todos, en los que parece que van a sacar entre ellos los 25 concejales, pues creo, pero claro, yo creo que no hay color de todas maneras. Mira, y en cuestión, por ejemplo, de cultura, ¿tú dónde harías hincapié en la cuestión, por ejemplo, artística, musical, de bueno, musical ya estábamos hablando de que eso es una tragedia, lo del concurso este, que era un concurso internacional con gente fantástica, oye, y no se ha hecho. ¿Pero cómo es posible esto? Mira, yo... Si estaba a la altura del de... Pues, hombre, de Milosín, no igual porque, claro, lo apoyaba el Banco Santander. Por favor, fíjate, pero si venía la gente, era impresionante. Sí, fue maravilloso. Y luego se fue dejando morir. Yo creo que Ferrol, en la música, no sería difícil consolidar ciertas cosas, porque hay mucha afición a la música. Y además en una dimensión que a mí me encanta, porque lo mismo hay a la música clásica que a lo que es la música popular, sí. Que las pepitas son la representación más clara de eso, ¿no? De cómo es la música popular. Y bueno, pues como la música, yo no quiero, Pepa, me preocupa además que la gente pueda escucharme pensando que yo tengo alguna varita mágica o que yo haría o que yo no. Yo lo único que estoy dispuesta es a decir con muchísima humildad lo que a mí me parece importante. Y me parece importante en el mundo de la cultura, en primer lugar, que empecemos a hablar de coordinar y
que la Xunta se involucre también en eso, de coordinar lo que es el desarrollo de la música, de los eventos musicales, al margen de que haya iniciativa privada que promocione conciertos, etcétera, pero la buena música es cara. Y yo pues ya había hablado cuando estaba en la concejalía de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de La Coruña, en donde tenía buenos amigos, para que se coordinasen un poco las actuaciones de algunas orquestas y así, porque hoy casi es más difícil aparcar en La Coruña para ir a oír un concierto que desplazarte a Ferrol para... Bueno, por poner, vuelvo a decir un ejemplo. Y otro aspecto en el que también creo que se ha perdido mucho es en el concurso de grabado. El grabado tiene mucha tradición en Ferrol, tenemos una historia con la pintura también. Ferrol es una ciudad de pintores. Tenemos unos fondos municipales impresionantes con grandes cuadros de grandes artistas. Y eso es la Pinacoteca Municipal, lo que es el Ferrolana. Es el museo, ¿no? De la ciudad. Y la joya de la corona, pues es la arquitectura militar. Hay montones de escritores que han hecho aquí, había que hacer pues una cátedra o algo que se que recogiera. Bueno, de eso, cuando quieras, hacemos un monográfico Arenal de eso. Porque cuando quieras, hacemos un monográfico. Dame el aperitivo ya, de ese monográfico. Pues mira, lo tenemos que hacer porque además, ahora en enero, se cumplen los 200 años. De dentro de unos meses, en el 2020. En enero, me parece que es de sí, sí, el día en enero. Por eso digo, que la tenemos, que es... Yo también teníamos esto hablado ya del 2020 para crear la cátedra Concepción Arenal aquí de Estudios Jurídicos Sociales. ¿Cómo es posible que no se paró todo? En Humanidades, ¿cómo es posible que no se esté haciendo esto? Pero es que no trabaja la universidad con la ciudad. Te lo cuento cuando quieras, pero mira, que la gente siga luchando por aquello en lo que cree. Yo, hasta que deje de respirar, en la medida que pueda, seguiré luchando por aquello en lo que creo. Y yo creo en la dimensión de la Ilustración, en la dimensión cultural, y creo en que la figura de Concepción Arenal es una figura que aquí no está suficientemente potenciada. Para nada. Que con muchísimo menos han hecho de otras figuras algo grandioso para una ciudad o para un pueblo, y creo que queda mucho camino por recorrer. ¿Depende de la universidad o depende del ayuntamiento? No, ¿o depende de había la Xunta? Ya un acuerdo, no, es que ya habíamos trabajado mucho y ya prácticamente estuvo a punto estuvo a punto de firmarse, pero luego hubo Pepa. ¿Con la universidad? Con la universidad. Eran tres patas, el ayuntamiento, la universidad y la Xunta. Claro, lo que siempre hace falta. Y el proyecto está ahí, lo tienen en la Xunta. ¿Lo tienen en la Xunta? No, lo tienen, y es que además ya hemos trabajado, ya tenemos muchísimo material. Tenemos que hacer un monográfico de Concepción Arenal y me lo cuentas todo desde el principio. Cuando porque es que, hombre, yo creo que es la mujer más extraordinaria que ha dado Ferrol. Es un elemento desde luego formidable. Te voy a decir una cosa, y lo extendería casi a España. En el campo de las humanidades. Hablo de España, En el campo de las humanidades. Es la mujer más importante que ha tenido España. Ya te recomendaré un libro, porque ahora no recuerdo el título y no me gusta, pero hay una nueva biografía de Concepción Arenal, que desde luego, solo con leer el prólogo, ya se puede conocer la dimensión de la Concepción Arenal, ¿no? De la labor de Concepción Arenal. Fue una pionera, fue una mujer que se adelantó a su tiempo, pero muchísimo tiempo, bueno, siglos, diríamos casi, siglo y pico. Y que tenía una visión clara de lo que tenía que ser el papel del Estado en relación con los necesitados, con la gente, con lo que hoy llamamos los en riesgo de exclusión, con lo que llamamos los marginados, que en los que podemos ya incluir a todo ese conjunto de inmigrantes que realmente pues viven situaciones tremendas. Por tanto, Concepción analizó prácticamente todos los problemas que se pueden trasladar a la sociedad de hoy en el ámbito del social. Increíble. Luego vivió en su propia carne todo el desprecio que contra su padre liberal le hicieron la monda, y luego tuvo una ayuda impresionante con Juana de Vega. Aquí está, ya está Natalia, ya viene con cara de saber el alcalde.
No, de momento no, de momento. No. A ver. No pidáis tanto. Ahora vamos con más datos, venimos con números de Madrid, pero antes no nos podemos olvidar de nuestra compañera que está en la calle viendo cómo está el panorama en las sedes de las diferentes formaciones, así que vamos a dar paso a Lorena Rodríguez, que está allí en el concello. Lorena, cuéntanos. A estas horas aún se desconoce quién ocupará el cargo de alcalde en el Ayuntamiento de Ferrol. Las sedes están vacías y piensan que a partir de las 11 se conocerán nuevos datos. Sí, bueno, no, ya está aquí. Ya está aquí. Sí, es un falso directo. Y eso es lo que nos comentaba Lorena, es decir, que como nos han tardado también los resultados, así estamos, que tampoco se ve mucho movimiento. Pero vamos a ver, vamos a hablar de este movimiento, si os parece. Vamos a despedir a Nona, que se tiene que mantener. De acuerdo. Y le agradecemos muchísimo que haya estado aquí. Muchísimas gracias, Nona. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Que sea bueno para Ferrol. Yo creo que sí, venga, que será. Natalia, tú me dices. Vamos ahí con los resultados. Pues vamos a empezar con Ferrol, teniendo en cuenta un 44,95. Partido Popular 12. Nona se nos va, pero se nos queda aquí. Sí, sí, se quiere enterar. Ven, Nona, no te vayas. Que... No te vayas todavía. Muchas gracias. Como comentaba, Partido Popular 12, PSOE 8, Ferrol en Común 3, BNG 2. No hemos movido nada, Ciudadanos hablaba que dos, pero nada. Nada. O sea, PP 12, PSOE 8. Ferrol en Común 3. Ferrol en Común 3, aquí no se mueve. Y BNG 2. Y BNG 2. Y BNG 2. Después, por otro lado, tenemos, te voy a comentar, Madrid, que tanto nos decías de Madrid, pues ahora sí que ya voy a preguntarme, exacto. En Madrid, un 4,25, es que anteriormente no teníamos nada. Muy poquita cosa. Nada, es que no tenemos ningún dato, porque pone que Más Madrid ha obtenido 1.328 votos. Muy poca cosa. PP, el Partido Popular, 476, esto aún no son datos para poder analizar. Datos, no podemos tocarlo. Pero sí que tenemos más datos de otros lugares con mucha más participación. Bueno, vamos a pasar a uno, a Mugardos, que tan solo tiene el escrutinio un 19%, pero en este caso, según estos datos, el Partido Popular tiene 6 escaños, el Partido Socialista 3, Esquerda Unida 3 y el BNG 1. Mira qué raro esta situación, porque recordemos que en Mugardos, bueno, aún estamos empezando y no es nada. Pero sí que es cierto que ha habido, pues, durante estos años bastante movimiento en Mugardos con respecto a Izquierda Unida, que como recordaba, hubo una moción de censura al Partido Popular. Esa moción de censura se unían tres partidos junto con Izquierda Unida, partidos que posteriormente se rompe y finalmente queda Izquierda Unida, y hay bastante movimiento, y en esta ocasión pues tres para Izquierda Unida. Y el BNG, uno por el momento, bueno. Partido que también estaba en esa coalición que hacía con Izquierda Unida y que decidió irse porque no llevaban a cabo las cosas que querían llevar. Si nos centramos en NEDA, sí, el 84,5 escrutado. NEDA, vamos a ver. En NEDA parece son muy similares los resultados a las generales. El Partido Socialista, 9 escaños, 9 concejales. Partido Popular, 2. El BNG, 1. Y Moveneda, otro. O sea, aquí el PSOE arrasa. El PSOE arrasa. Aquí sí que podemos decir el ya PSOE que según ya tenemos, los... Ya tenemos casi alcalde de NEDA, el Partido Socialista. Por el momento eso es lo que... Y con un 84,5 escrutado. O sea, 84, que sí, que sí, puedes... sí, va muy bien. Bueno, pues seguimos aquí estando seguimos, en la esta. ¿Eh? Exacto, seguimos atentos con todo esto. Yo creo que... Vamos a hacer un pequeño espacio para la publicidad, si me te parece. Me parece perfecto, seguimos recabando datos y volvemos enseguida. Exacto, pues eso, nada, volvemos en nada, con más información y con toda la actualidad política aquí en la televisión de Ferrol.